tal amigos? Desde el estudio de grabación Michelle Medina Prado, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Ecuador Olímpico, donde conoceremos las últimas novedades del deporte olímpico local y mundial. Soy Maureen Garcerán Neme y los invito a que se deleiten con esta nueva programación. Quiero recordarles, antes de que nos olvidemos, que la pandemia no se ha terminado y que para hacer de nuestro país un Ecuador sano, debemos mantenernos unidos en distancia. ¡Empecemos! El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, junto al personal del Departamento Técnico Metodológico, realizó una nueva visita de compromiso de apoyo a nuestros deportistas. Esta vez estuvo en Napo, junto al Team Ecuador de Boxeo, que continúa sus entrenamientos de cara a participar en eventos clasificatorios a Tokio 2020. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, junto al equipo técnico de la institución, viajó hasta la provincia de Napo para visitar a la selección de boxeo, que se encuentra concentrada con el objetivo de retomar la forma deportiva que tenían antes del confinamiento por la pandemia. Específicamente la idea es, como en todos los deportes, hacerle una visita relámpago a los deportes opcionados a clasificar a los Juegos Olímpicos. En este caso, pues, el señor presidente Augusto Morán del Comité Olímpico, pues, nos acompañó y vimos algunas cosas valorando la actividad de ellos propiamente. Sinceramente, ver a un presidente de un Comité Olímpico interesarse por un equipo en una provincia más oriental, eso nunca se ha visto. Es muy difícil ver a un dirigente de una representación tan alta que baje acá a ver un equipo nacional destinado acá a la provincia de Napo, donde estamos haciendo un trabajo, un equipo que está muy bonito. Los dirigidos por Cirilo López regresaron a los entrenamientos presenciales el pasado 31 de agosto, luego de prepararse con jornadas virtuales desde sus casas por más de 5 meses. Cuando ellos se concentraron, hicimos una semana primero de trabajo, después aplicamos los test pedagógicos. Ellos se pasaron haciendo mucha sombra, mucho trabajo, vamos a decirlo así, libre. Nosotros tomamos la medida de bueno, llevar eso, compensar eso con el trabajo de aparato, el trabajo de telecombate. Está tratando de buscar su nivel que tenía antes. En lo que pudimos ver, en el aspecto técnico, más o menos hacíamos una valoración de la recuperación de ellos, puesto llegamos en un día que tenía un modelaje competitivo, donde en el lapso que ellos hacían la parte de física técnica en el modelaje, pues nosotros le pedíamos al entrenador que nos dé el pulso y basado en la recuperación del pulso en minutos sacábamos una relación de cómo estaban físicamente. Mantenerse activos ha sido fundamental para el equipo. Su entrenador confía que de esta plantilla saldrán los pugilistas que irán en busca del boleto a Tokio en el preolímpico. El trabajo que estamos haciendo es que el equipo está en óptimas condiciones para optar por una buena. ¿Qué falta? Ya el gimnasio está dado. Ahora falta el trabajo de competencia. Gran parte de las expectativas se mantienen enfocadas con la medallista panamericana Erika Pachito. Ella está en el peso, además se levanta en 74 kilos 400, se levanta 74 kilos y medio. Por abajo de los 75 kilos, eso le da a usted el nivel de responsabilidad y el nivel de conciencia que ha adquirido ese atleta. El deportista tiene que buscar logros significativos, no solamente participativos. También se hace un trabajo especial con el vicecampeón mundial, Julio Castillo. Estamos trabajando con él para rescatar todos esos elementos técnicos que él sabía que él tenía, y que con la maestría que él tiene ahora actualmente, y cómo está, nosotros consideramos que él con tope de preparación, él puede estar siendo uno de los atletas olímpicos con resultados en este ciclo. Hasta el momento se está a la espera de un pronunciamiento oficial en torno al preolímpico que estaba previsto disputarse en Argentina, pero fue suspendido en marzo pasado por la emergencia sanitaria. Ecuador Olímpico dialogó con dos de nuestros deportistas que vienen brillando en el ciclismo internacional, Jonathan Narváez y Jonathan Caicedo. Nos cuentan sus emociones tras brillar en el Giro de Italia y sus expectativas de cara a Tokio 2020.
el Giro de Italia 2020 quedará también grabado en la historia del deporte ecuatoriano. Aunque el tricolor Richard Carapaz no pudo defender el título alcanzado en 2019, el nombre de Ecuador siguió sonando con una triple representación en los pedales de Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez y Alexander Cepeda. Con el jersey tricolor de campeón nacional diseñado por su equipo el Education First, Caicedo demostró estupendas condiciones. En las 21 etapas del certamen alcanzó una victoria, fue líder de la montaña y al final se situó como el mejor ecuatoriano en el puesto 65. Un giro muy grande de aprendizaje, que este año pues, he planteado la meta de buscar una oportunidad de etapa y pues gracias a todo lo recopilado del año anterior, del giro, lo hice de la mejor manera. Su triunfo en la exigente subida al volcán Etna en la tercera etapa lo dejó a las puertas de la Maglia Rosa por apenas centésimas de segundo. Lo disfruté y subirme al podio, pues tener ahí en vestirme de azul como portador de la montaña, ha sido genial, ¿no? Ha sido muy genial. 10 días después, Ecuador volvió a celebrar, esta vez el tercer triunfo de un ecuatoriano en la historia del certamen. Llegó por medio de Jonathan Narváez en la etapa 12. Digamos que ese día yo salí con la mentalidad bastante positiva, después de tantos días de estar enfocado, de hacer bien las cosas, al final pedía que se me den. Al final de los kilómetros se me hizo muy, muy largo, pero bueno. Es así como es el ciclismo, ¿no? El corredor de Ineos Grenadier se situaba como el mejor latinoamericano, pero una caída lo obligó a abandonar la competencia durante la 15ª etapa. Me confié mucho en esa curva y me caí. Fueron golpes muy duros en ese momento. Por seguridad decidí no continuar. En el incidente también estuvo el debutante Alexander Cepeda del Andreoni Giocattoli, quien dejó muy buenas sensaciones finalizando en el puesto 78 de 176 corredores. A pesar de estar en diferentes equipos, compartieron como cuando corren para la selección nacional. Siempre los vi, siempre conversaba con ellos, siempre trataba de pasar un rato agradable en un momento relajado de la carrera, digamos, incluso antes o después de la carrera también los vi. Trataba de conversar, de estar bien con ellos, de darnos ánimos el unos a los otros. El apoyo de los ecuatorianos que viven en Italia y de quienes enviaron sus mejores deseos desde Ecuador los hacía sentir como en casa. Agradezco mucho a todos los, la afición de Ecuador que se ha hecho presente siempre en cada llegada, pues a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo por el COVID. Ahora ya cada uno está con sus familias disfrutando el momento y comenzando a planificar lo que será el 2021, año en el que Ecuador participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. ¡Ya volvemos! ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Estamos de regreso. Andrés Chocho, uno de los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, analiza su preparación luego de participar con éxito en Eslovaquia, donde se ubicó tercero en los 50 kilómetros marcha. Estas sus expectativas. Thank you.
Tal como ocurrió hace 4 años en Río 2016, Andrés Chocho alcanzó el doble boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de poner la marca en los 50 kilómetros marcha del Race Walking Permit Meeting Juden 50 que se desarrolló en Eslovaquia. Con un crono de 3 horas 48 minutos y 57 segundos, el marchista cuencano alcanzó el tercer lugar de una competencia en la que el ganador fue el campeón mundial y olímpico, el local Matej Todd. Chocho, que ya estaba clasificado en los 20 kilómetros, se concentró junto a Glenda Morejón por 5 semanas en el Centro de Alto Rendimiento de Río Mayor en Portugal, enfocado en retomar la preparación que fue frenada por la pandemia en marzo pasado. Coincidentemente, World Athletics abrió las fechas de clasificación olímpica para los deportistas de fondo a partir de septiembre. Bueno, en realidad yo tenía planificado ir independiente antes de que ya se abra o se anticipe ese periodo de clasificación. Yo me quería ir en realidad por hacer una preparación un poco más con mejores condiciones para lo que es toda esta planificación. Junto a su entrenador Carlos Vélez, intentaron adaptar la preparación. Lo que hicimos es adaptar en cierta forma, adelantando la preparación hasta donde se podía. No podíamos adelantar mucho porque... Especialmente en 50 kilómetros, es imposible adelantarse, tiene que realizar cierta cantidad de volumen que no hay cómo hacerla en tan corto tiempo. Entonces, adaptándonos de cierta forma, pero el cuerpo se fue sintiendo bien y nos habíamos propuesto realizar una evaluación de 35 kilómetros al ritmo de la marca de 50 kilómetros que teníamos que realizarla. La competencia fue muy exigente, con un ritmo que lo impuso de principio a fin el reinante campeón olímpico, en un tiempo récord de 3 horas 41 minutos y 15 segundos. Chocho se subió al podio sin amonestaciones. El tiempo ese que estuvimos en casa, trabajar un poco lo que es la parte técnica, no podíamos trabajar en cierta forma la fuerza porque no teníamos los recursos necesarios, pero podíamos hacer algunas cosas que no habíamos hecho antes. Ahora el campeón panamericano de Toronto 2015 tendrá que decidir en qué prueba competirá en Sapporo, sede de las competencias de marcha y maratón en Tokio 2020. Bueno, en Tokio es prácticamente imposible hacer las dos distancias. Se había seguido, entonces tengo que analizarlo bien, lo que ya tenemos. Bueno, primero ahora es replanificar, cómo le haremos toda la planificación, porque ya no tengo que buscar la marca, yo quería buscar, como decía, enero y febrero. El objetivo del marchista es escoger la distancia en la que pueda brindarle mejores resultados al país, en los que serán sus cuartos Juegos Olímpicos. En mi caso, nunca busco únicamente clasificar, siempre busco ser protagonista. Entonces, los Juegos Olímpicos anteriores ya con un muy buen nivel, muy buenas marcas, ahora busco hacer algo parecido. Además de Chocho, también están clasificados a Juegos Olímpicos los marchistas Daniel Pintado, Glenda Morejón y Carla Jaramillo en 20 kilómetros. Continuando con la presentación de nuestros deportistas que son parte del proyecto de apoyo a jóvenes atletas 2020, hoy conoceremos a la triatleta azuaya Renata Pesantes, quien aspira a convertirse en la primera mujer que le dé una medalla de oro olímpica al Ecuador. Estas sus impresiones. La triatleta Renata Pesantes vino desde Cuenca al Comité Olímpico Ecuatoriano para realizarse chequeos médicos y recibir implementación deportiva como parte de las ayudas que brinda el proyecto Jóvenes Promesas 2020. Me parece que es una muy buena oportunidad para chicos como yo, así que necesitan de cosas para entrenar y todo, que nos apoyen, sabemos que nos están apoyando, entonces... me parece muy buena esa idea y que ojalá sigan así con estos proyectos para los chicos. La deportista de 14 años cuenta el asombro que le causó enterarse que formaría parte de este programa auspiciado por Solidaridad Olímpica Internacional. Me sentí así súper orgullosa de mí porque sé que lo que estoy haciendo está súper bien, entonces esa fue mi reacción. Para sus padres ha sido una gran ayuda. Casi todos los deportes, los papitos son los que corren con los cargos y bueno, siempre ha sido así. Entonces, justo en esta época que de pandemia, obviamente, que estaba bastante complicada la situación económica, llegó, pero caída del cielo.
Entonces, muy agradecidos con este proyecto del Comité Olímpico. Y Renata comenzó en la disciplina de triatlón hace 4 años, luego de probar varios deportes y tras el impulso que recibió de sus padres. Mi papi es triatleta, mi mami es atleta, entonces ellos me fueron inculcando así, poco a poco, así, probando deportes. Yo entrené bicicross, después natación. Ahí un poco quería entrenar así ballet. Entonces de ahí dije, voy a probar triatlón. Como mi papi era triatleta, entonces yo quise probar triatlón. Y después ya pues vi que me fue gustando. Entonces de mi primera competencia llegué segunda. Entonces dije, pues para esto estoy hecha. Reconoce que siempre ha sido competitiva. Por ello comenzó a intensificar su preparación bajo la guía de sus entrenadores Cecilia Fares y Diego Heredia. Y pronto se reflejaron los resultados. El año anterior, en Juegos Nacionales, quedé primera, a pesar de que me caí. Bueno, yo ese momento que me caí, o sea, me quería quedar sentada así, porque ya perdí así la esperanza, pero vi que mi entrenadora me gritaba, mis papis me apoyaban, mi familia también iba a verme, entonces, porque me apoyan full. Entonces, de ahí dije, no, pues, ¿cómo voy a quedar así última? Entonces, de ahí ya me paré. Le di duro y ya quedé primera, entonces sí, fue súper chévere. El apoyo de su familia ha sido fundamental. Le apoyamos 100% en estudios, en todos los recursos, tratan de centrarse a ella y tratando de vivir nuestros sueños a través de ella. Aunque la pandemia postergó los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar a 2026, Renata piensa en grande y desde ya se alista para alcanzar su sueño olímpico en París 2024. Mi sueño sería llegar a Juegos Olímpicos y, o sea, como ganar una medalla para el país, para que, no sé, quisiera convertirme, yo que sé, en la primera chica en ganar una medalla y pues ese sería mi sueño. Para más información, visite nuestra página web www.coe.org.es. A donde vayas, lleva contigo tus latas de atún Campos. Lomos de verdad. Su sabor es delicioso e infaltable en tus comidas. ¡Pruébalos ya! Atún Campos. Lomos de verdad. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. En nuestro segmento Memorias Doradas, recordamos junto al atleta Alex Quiñones la histórica medalla de oro panamericana conseguida en la prueba de 200 metros planos en Lima 2019. Revivamos esos inolvidables momentos. La medalla de oro de los Juegos Panamericanos Lima 2019 tuvo un tinte muy especial para Alex Quiñones. Era mi cumpleaños, fue el nacimiento de mi nena y aparte la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. La presea llegó un 9 de agosto, 2 días antes de que el velocista celebrara su cumpleaños número 30. Ese fue, para mí fue uno de los mejores regalos que tuve en toda mi vida. Alex arribó a Lima como uno de los favoritos para hacerse del título de los 200 metros planos. Tras correr la final de la Diamond League en 2018 y subirse a algunos podios del circuito que reúne a los mejores atletas del mundo durante el 2019, el hombre más veloz de Ecuador pintaba para llevarse los honores. Sin embargo, su presencia en el podio no estaba asegurada. No planifico nada. Yo casi veo tiempo, entreno duro, para lo mejor de mí en cada competencia. O sea, puede ser la competencia más baja, pero siempre es lo mejor de mí. Sin mayores problemas, Quiñones supo instalarse en la final, donde se encontró con los fuertes contendores centroamericanos. Estaban los Edwards, estaban los de Trinidad y Tobago. O sea, era una competencia muy dura porque nadie sabe lo que va a pasar ahí. Pero sabíamos que estábamos bien. O sea, sabía que estaba bien y había que arriesgar.
Luego de conquistar las pistas de la Videna, vinieron más logros para el ecuatoriano. En septiembre terminó en el segundo lugar de la Liga Diamante y en octubre alcanzó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Doha, lo que lo hizo merecedor del trofeo al mejor deportista del año por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Sí, un año con mucha alegría, con muchas cosas buenas, y creo que esperemos que todo salga bien en este 2021 y que sea darle una alegría a Ecuador también otra vez. Es una emoción muy grande, que cuando estaba cantando el himno hasta las lágrimas me salían y todo, y eso son las cosas lindas que uno se lleva en este deporte. Pero un objetivo aún falta por cumplirse: Tokio 2020. Los recuerdos de sus primeros Juegos Olímpicos se mantienen latentes en su memoria. Una alegría, mis primeros Juegos Olímpicos fueron Londres 2012. Fue una alegría porque por primera vez el único sudamericano que estaba en una final y quedar séptimo en el mundo, o sea, yo nunca me esperaba llegar hasta la final. O sea, estaba con el entrenador Jorge Casier, decíamos, bueno, vamos a llegar a pasar la primera ronda clasificatoria. Bueno, en la semifinal nos quedamos, decíamos así. Pero fue algo, o sea, para mí fue un orgullo llegar a la final, porque en unos Juegos Olímpicos todo cambia, todo es diferente, nadie sabe lo que va a pasar en ese momento. En aquel tiempo Alex tenía 23 años y no contaba con la experiencia internacional que tiene ahora. Vamos a hacer lo mejor, voy a dar todo de mí, a ver qué podemos seleccionar en esos Juegos Olímpicos. Si Dios permite y nos da la fuerza y la voluntad de estar ahí, llegar a la final y conseguir algo bello, que sea lo único que sea lo que va a pasar ahí. Entre sus metas más próximas está bajar su marca a 19.80, porque siempre busca ser mejor. Asimismo, insta a las jóvenes promesas del deporte nacional a buscar la excelencia. Yo creo que uno tiene que luchar por lo que quiere. Y si ellos quieren, o sea, no que sean como yo, porque yo no quiero que sean como yo, que sean mejor que yo. O sea, tengo muchas cosas y yo quiero que mejoren lo que yo tengo. Bien, entonces, yo lo que les digo es, esfuércense y den lo mejor de ustedes para conseguir lo que ustedes quieren. Es hora de nuestra última pausa y ya regresamos con más de Ecuador Olímpico. Pero antes de ir al corte, quisiera agradecer a la boutique Úrsula por la ropa que puedo lucir en este programa. Rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, nuestros deportistas necesitan alimentarse de forma sana y nutritiva. Por eso, consumen atún Campos en aceite de girasol, que combina todas las bondades del atún con un exquisito sabor. Atún Campos, lomo de verdad. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. Éxito resultó el segundo curso de administración deportiva vía online organizado por el Comité Olímpico Ecuatoriano a través de una nueva plataforma de formación en línea. Este el detalle. La Academia Olímpica Ecuatoriana realizó el segundo curso virtual de administración deportiva, que para esta ocasión contó con la participación de 25 personas de 8 organismos deportivos del país. La capacitación certificada por Solidaridad Olímpica Internacional comprendió 14 horas sincrónicas con clases en vivo por Zoom y 6 horas asincrónicas a través del aula virtual del COE en la plataforma Moodle. Me tocó compartir conocimientos de tipo teórico y práctico relacionados con el movimiento olímpico, también con los Juegos Olímpicos,
enseñarles un poco más o explicarles un poco más de lo que es este medio, lo que es el movimiento en sí, conforme a las disposiciones de la Carta Olímpica, cuál es su función, cuál es su misión, cuál es su estructura a nivel mundial y también local. A pesar de que el contenido es el mismo que se ha venido impartiendo en los cursos presenciales, la metodología de trabajo ha sido un gran desafío para los expositores. Es un desafío para nosotros, al menos en los temas virtuales, porque no es lo mismo presencial. En cambio, presencial uno puede interactuar de manera física con los cursantes y puede atender muchas más inquietudes. En cambio, en temas virtuales el espacio de tiempo es muy restringido y bueno, por esas consideraciones tenemos que pensar en otras estrategias para poder optimizar lo que es el tiempo en temas virtuales. Además de los temas administrativos y de gestión, los cursantes han podido conocer sobre medicina deportiva, módulo que estuvo a cargo del doctor Pablo Sarmiento. Vamos a hacer una explicación sobre el doping, el dopaje en el deporte, y vamos a explicar todo lo que es la medicina deportiva, de cuándo comienza, cada uno de los puntos que abarca la medicina deportiva, cuáles son sus alcances, cuáles son las mejoras que se han logrado desde que la medicina se vinculó con el deporte y la preparación de los deportistas. En el curso participaron representantes de las federaciones ecuatorianas de ciclismo, triatlón, golf, pesas, pentatlón moderno, taekwondo y tiro con arco, así como representantes del área de deportes de la prefectura del Guayas. Siempre serán importantes para toda nuestra dirigencia deportiva, tomando en consideración pues que cada momento esto evoluciona y entonces hay cosas interesantes, hay cosas novedosas que uno tiene que estar al día. Estamos viviendo pues un momento bastante difícil, un momento muy crítico, pero bueno, como vulgarmente decimos nosotros, al mal tiempo buena cara. Desde el 2018 el Comité Olímpico Ecuatoriano ha llegado con sus cursos de administración deportiva a 8 provincias del país, capacitando a más de 300 personas entre dirigentes, entrenadores, metodólogos y deportistas. En el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano se llevó a efecto el primer taller de defensa personal de Karate Do, el cual contó con las enseñanzas de la medallista panamericana Priscila Lazo y las participaciones de la reina y de la virreina de Guayaquil. La reina de Guayaquil, Nabila Diev, y la virreina Yanela Villamar participaron del taller virtual de defensa personal a cargo de la medallista panamericana de karate, Priscila Lazo. Es algo muy necesario, es algo básico, que deberían de estar dentro de las escuelas por cualquier tipo de emergencia. Esto no es para golpear, esto es para defenderse y como disciplina. Es más, se le ha enseñado unas pequeñas como normas que tiene el karate, en donde hay 7 principios fundamentales, los cuales se tienen que aprender a respetar. Se les habló un poco de la historia del karate y de ahí fuimos a lo práctico, enseñándoles a defenderse. El taller llegó a 25 niñas de entre 8 y 13 años de edad que pertenecen al Centro de Arte Integral de la Fundación Reina de Guayaquil. En total fueron 4 divertidas jornadas semanales que combinaron dinámicas y preguntas referentes al karate, así como una demostración de los movimientos que incluyó a las reinas de belleza. Por esto de la pandemia, tema de la pandemia tuvimos que optar por dar clases online y hemos dado muchas clases en realidad. Así es, la verdad es que nos sentimos muy felices y en esta ocasión poder compartir con los niños y ver todas esas prácticas que han tenido. Ha sido una mañana muy divertida, muy linda y bueno, estamos muy felices con toda la labor que se está realizando. Las niñas que participaron desde sus casas se llevaron premios gracias a nuestro auspiciante Atún Campos. En nuestra despedida los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio del Hotel Sonesta, Atún Campos, Pipas, Marathon Sports y Banco del Pacífico. Muchas gracias.